Momento de presentar a la gran Lucía de la Cruz. Bienvenida, Lucía. ¿Cómo estás? Besito, gracias. Gracias por la invitación. No estoy ahora en la cima, pero ya estaré pronto en la cima nuevamente. Decirles gracias por esta invitación tan importante para Lucía. Lucía, tú sabes que mucha gente te quiere, te amamos, te adoramos. Respetamos mucho tu trabajo. Queremos saber un poquito más cómo está Lucía de la Cruz actualmente. Bueno, anímicamente me siento tranquila. Hoy es cumpleaños de mi Xiomara. Cumple 11 años. ¡Muah! Te doy un beso grande. Happy birthday to you, Xiomara linda. Emocionalmente me siento un poco indecisa. Y sentimentalmente creo que puedo explicarles claramente que no puedo decir nada a lo que mi corazón pueda mandar, de verdad. Un aplauso fuerte para Lucía. Sabemos que estás pasando un momento un poco crítico, pero la gente te quiere y ese cariño va a hacer que tú superes, como muchas veces ya lo has venido haciendo, mi amor. Soy suficientemente guerrera. He tenido muchos fracasos en la vida y yo creo que la mujer se debe a mí particularmente, primero son mis hijos. Son mis hijos. Gracias por estar con nosotros, Lucía. Ahora sí queremos presentar también a Luisa, la diosa del amor. Bienvenida, Luisa, ¿cómo estás? Hola, Luisa. ¿Cómo estás, Luisa? Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Qué ves, Luisa, a futuro con respecto? Quiero regalarle a Lucía, ella que es una mujer muy querida por todos nosotros, y quiero regalarle una vela de Venus, que es la vela del amor, de la fuerza y del poder, para que siempre alimentes el amor, Lucía. ¿Me la puedo llevar a casa? Por supuesto, con mucho amor, con mucho amor. En este momento quiero que me saques tres cartas para ver qué va a pasar de aquí en adelante con Lucito. En 30 segundos, Luisa. Ya, rapidito, por favor, mi amor, rapidito. Vamos a ver, Dios mío, tres cartas para Lucía. Vamos, ¿qué dice la carta del amor? La carta del amor dice con bastantes problemas, bastantes obstáculos, la carta de la torre dice que esta relación va a continuar a pesar de todos los problemas que ustedes tengan. ¿Por qué? Porque el amor es más fuerte que todo. Y cuando uno lucha por lo que quiere, tú puedes invertir tu carta en positivo. Recuerda que la magia de la naturaleza te ayuda muchísimo. Muchas gracias, Luisa. A pesar de todo va a seguir. Gracias. Este jueves Lucía de la Cruz nuevamente nos acompañará. No me digas que vengo a la cima. ¡Qué rico! Muchas gracias, Lucía. Gracias, Luisa, por estar con nosotros. Gracias, Luisa. Nos tenemos que despedir. Nos tenemos que ir hasta el día de mañana. Mañana no se pierda. Y toda esta semana programas de lujo internacionales. MDO, Rey, Marco Yunas y mucho más. Gracias, Lucía, por estar con nosotros. Gracias a todos. Los amo con todo el alma. ¡Feliz día, Xiomara! Nos ponemos de pie y paramos. ¡Feliz día, Xiomarita! Gracias a todos. Gracias al Colegio Santa María Reina. Hasta mañana. Gracias, Lucía.